Hoy, en Cuadratín Noticias, unos 2.000 autodefensas mantienen ocupada la ciudad de Chichihualco. Hay tensión por la llegada de efectivos del ejército que detienen a 5 armados y luego los liberan. Trataron de desaparecer al obispo Rangel por su labor y quisieron desaparecerlo del mapa, dice el obispo de Chilpancingo, Chilapa. ¿Y quién va adelante en la contienda por la alcaldía de Acapulco? ¿Qué dicen las encuestas? Esto y más, aquí en Cuadratín Noticias. ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Yo soy Ricardo Castillo y esto es Cuadratín Noticias. Estamos transmitiendo desde el Centro de Operaciones de Cuadratín Guerrero para traerte la información más relevante de lo que pasa en el estado. Te quiero invitar a que nos dejes tu comentario con denuncias, peticiones, opiniones o saludos. Comenta, danos like y comparte nuestro noticiero. Y ahora vámonos directamente con la información. Unos 2.000 autodefensas mantienen tomada la ciudad de Chichihualco. Hay tensión por la llegada de efectivos del ejército que detuvieron a 5 armados y luego los liberaron. Eduardo Jenner Santos, tú tienes la información. ¿Qué tal, Ricardo? Te informo que este lunes, militares del ejército y autodefensas de El Hidro Castillo Tlacotepec se confrontaron por la detención de 5 civiles armados en Chichihualco. Como informó Cuaratín, el viernes pasado, cerca de 2.000 autodefensas ingresaron a la cabecera municipal por supuesta petición de comisarios para brindar seguridad. Sin embargo, un grupo de pobladores acusó que los autodefensas ingresaron supuestamente a saquear negocios, golpear mujeres y detener a jóvenes. Este lunes, a las 8 horas, soldados detuvieron a 5 civiles armados de Tlacotepec por el uso de armas exclusivas del ejército. 3 horas después, cerca de 2.000 autodefensas se reunieron en el centro de Chichihualco, donde acordaron la liberación de sus compañeros. El coordinador de la Policía Comunidad de Tlacotepec, Ignacio Hernández, y los cerca de 2.000 autodefensas encararon a los militares y a los policías estatales. El momento de tensión comenzó cuando los soldados comenzaron a inspeccionar las armas de los comunitarios y revisar los vehículos. Los soldados pidieron a los autodefensas que se retiraran y que solo siguiera el diálogo con el coordinador, lo que volvió a encender la inconformidad entre los integrantes. Los civiles armados argumentaron que su presencia derivaba de un supuesto acuerdo que hicieron con los gobiernos federal y estatal y con 16 pueblos de Chichihualco en Tlacotepec, tales como Jaliaca, El Carrizal, Los Morros, Corralitos, Yexla, Los Filos, Campo de Aviación, entre otros. Actúen como personas. Nosotros somos autoridades. Espérense. Déjenlo que hable. Silencio, compañeros. Vamos a dialogar. No va a alegar. A ver, los que quieran escuchar, yo me voy a dirigir con él. Usted, y a usted lo responsabilizo de todo lo que llegara a pasar. Nosotros somos una autoridad, ustedes son un frente social. Mas sin embargo, aún así, nosotros no estamos abusando de nuestra autoridad. Pero si ustedes vienen y me quieren retar a mí, quieren retar, no me están retando a mí, están retando a la autoridad. Están retando a un Estado que es estatal, federal. Si se atienden a las consecuencias, ustedes sabrán. Agregaron que el ejército no puede detener a ninguna autodefensa de Tlacotepec. Uno de los militares advirtió que ellos son la autoridad y que podrían detener a cualquier persona que portara algún arma no reglamentaria. Sin embargo, al final, los soldados liberaron a los 5 detenidos y les entregaron las armas. En la entrada del poblado, un grupo de 50 personas protestó contra la permanencia de los autodefensas de Tlacotepec al afirmar que supuestamente representan a un grupo delictivo. En Leonardo Bravo permanecen los autodefensas de Tlacotepec, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Ministerial. Reportó desde Tlacotepec, Eduardo Jenner de los Santos.
Gracias, Jenner, por la información. Pues ahí tienes a estos 2,000 hombres armados que mantienen tomada la ciudad de Chichihualco, pues ante la mirada solamente de los soldados del ejército mexicano, que primero detuvieron a 5 de estos presuntos autodefensas y luego los liberaron y hasta les devolvieron sus armas. Y en más información, el obispo de Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González, declaró que a su predecesor, el obispo emérito Salvador Rangel, lo querían desaparecer del mapa y que podría ser por su labor religiosa. Sandra Lubiano. ¿Qué tal, Ricardo? Les informo que el obispo de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, José de Jesús González Hernández, consideró que la desaparición de su antecesor, el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza, pudo ser por su labor religiosa. El obispo José de Jesús González dijo que ya pudo hablar con el obispo Rangel, aunque aclaró que casi no puede hablar y le dijo que no recordaba mucho sobre lo sucedido. Aseguró que el obispo Rangel le expresó que está dispuesto a declarar en cuanto mejore su salud y que solo se acuerda de que quisieron quitarle su camioneta. Señaló que a su predecesor trataron de desaparecerlo del mapa y que esperaba el resultado de las investigaciones. También confirmó que el obispo Rangel tiene moretones en varias partes del cuerpo y que todavía sigue en el proceso de desintoxicación. Mientras tanto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, negó que el caso de la desaparición de Salvador Rangel se utilice para atacar a la Iglesia y afirmó que su gobierno respeta a todas las religiones. Esto en respuesta a que el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, señaló el fin de semana que el caso del obispo emérito dio un giro político, que las versiones del gobierno de Morelos sobre su aparición están lejos de buscar la verdad y la justicia, y condenó las conjeturas a la ligera. Además, Ramón Castro afirmó que ya sabes quién está detrás de la campaña de desprestigio contra la Iglesia y de Salvador Rangel en referencia a López Obrador. Reportó para Cuadratín Sandra Lubiano. Gracias, Sandra, por la información. Y mira, pues en otros temas, el viernes pasado se dieron a conocer dos encuestas sobre las elecciones para la presidencia municipal de Acapulco. Una es del grupo de investigadores, de la Universidad Autónoma de Guerrero, encabezados por el doctor Gabino Solano Ramírez, que puso arriba a la candidata de Morena a la reelección, Abelina López Rodríguez, con 34.8% de las preferencias electorales, muy por encima, del candidato de Movimiento Ciudadano a alcalde del puerto, Joshua Ávila González, quien apenas obtuvo el 13.2%. Esto significa que, según esta encuesta, Abelina López aventaja por 21 puntos porcentuales, es decir, por dos dígitos. Pero la otra encuesta que se publicó el viernes fue la de la empresa Massive Caller, que también da como ganadora a la candidata a la reelección, pero con una reducida ventaja. En la encuesta de Massive Caller, Abelina López obtiene 31.3% de las preferencias electorales, mientras que Joshua Ávila llega a 26.3%, lo que significa que hay una diferencia de solamente 5 puntos porcentuales, y esto indica pues que hay una tendencia, a una elección cerrada en Acapulco.
Pues estas son las dos encuestas que se dieron a conocer el viernes pasado. En una, repito, Avelina gana por 21 puntos de diferencia a Yoshio Ávila, y en la otra le gana solo por 5 puntos al mismo candidato. No sabemos cuál de las dos encuestas es la que refleja pues la verdad de lo que veremos el próximo 2 de junio, pero lo que sí ya es un hecho es que al menos estas dos encuestas dicen que la competencia es entre la candidata de Morena a la reelección, Avelina López Rodríguez, y el joven candidato de Movimiento Ciudadano, Yoshio Ávila González. Veremos. Manuel Contreras, tú tienes las breves del día. Un hombre fue baleado dentro del banco HSBC, ubicado en la avenida Andrés de Urdaneta, en el fraccionamiento Hornos de Acapulco, y murió en un hospital. El ataque ocurrió a las 14:30 horas de este lunes, cuando testigos informaron que el individuo era perseguido por sus agresores, quienes le dieron alcance en la sucursal. Uno de los agresores disparó en 3 ocasiones e hirió a su víctima para luego darse a la fuga. Durante el ataque, tanto las cajeras como trabajadores del banco y clientes que estaban dentro de la sucursal bancaria sufrieron minutos de angustia y algunos hasta crisis nerviosa. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al auxilio y trasladaron al herido a un hospital. Sin embargo, murió en urgencias del Hospital General ubicado en el poblado El Quemado. Dos hombres resultaron heridos tras un ataque armado dentro del bar Los Chaneques, ubicado en el poblado La Venta, en la periferia de Acapulco. Según reportes policíacos, el ataque ocurrió en los primeros minutos de este lunes, cuando vecinos indicaron detonaciones de arma de fuego en la calle Juan R. Escudero. Policías de la Guardia Nacional resguardaron el lugar luego de que los heridos se trasladaron a un hospital por sus propios medios para su atención médica. Un hombre fue asesinado a balazos afuera de una casa en la colonia Renacimiento, en la periferia de Acapulco. El ataque ocurrió a las 14:30 horas de este lunes, cuando vecinos indicaron que se escucharon disparos de arma de fuego en el andador Mina de Oro, por lo cual pidieron ayuda de policías. Las primeras investigaciones indican que el hombre estaba parado en el portón de la casa cuando llegó un armado y, sin cruzar palabra, le disparó. El individuo quedó tirado en el portón, pero familiares lo metieron a su domicilio y minutos más tarde falleció. Integrantes del colectivo Fe y Esperanza de Encontrarles comenzaron la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en Acapulco. Esto sin la seguridad de fuerzas federales, la cual se extenderá esta semana a diferentes sitios de la Costa Chica. De manera simultánea a la búsqueda en campo, las personas que conforman el colectivo guerrerense harán pega de 25 fichas de desaparecidos, como preámbulo a las actividades por el Día de las Madres. Una de las integrantes del colectivo, Samantha Colón Morales, esposa del integrante del SECOP, Vicente Suástegui Muñoz, dijo que en esta jornada de búsqueda, que comienza este lunes y concluye el próximo sábado, será la segunda que hacen sin la ayuda de las corporaciones de seguridad federal como el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina. Gracias, Manuel, y bueno, muchas gracias, muchísimas gracias a quienes el viernes nos dejaron sus comentarios. Voy a leer algunos de ellos. Muchas gracias a Cintia Ríos, que nos escribió: el noticiero de Cuadratín siempre es el más puntual y profesional del estado. Muchísimas gracias, gracias, Cintia Ríos, por tu comentario. Antonio López Altamirano nos dijo: saludos, Lic Ricardo Castillo, saludos. Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Ali Guevara Aibar nos escribió: lo que declaró el gobierno de Morelos no es creíble. Ya otras veces hizo lo mismo, pobre padre. Él no es político, que ya lo traigan para que se recupere por los golpes. Y sí es cierto, los de la Guardia, si no me equivoqué, los de la Guardia Nacional no saben su función, pero Acapulco está invadido de ellos y sus vehículos, en los que solo andan paseando. Incluso se juntan hasta 8 en un retorno o en una avenida y ni se regresan a ver. Y si solo están viendo sus teléfonos. Bueno, primero se refiere al caso de las versiones estas que filtró el gobierno de Morelos en contra del obispo Salvador Rangel. Dice Ali Guevara Ibar que no es creíble, y bueno, entonces pues también habla de los guardias nacionales, lo que comentamos la semana pasada, de que bueno, pues nada más están haciendo acto de presencia y pues no bajan los índices de la criminalidad, de la violencia, como
ahorita nos informó precisamente nuestro compañero Manuel Contreras. Gloria Antonio nos dice, con razón nos está pegando muy feo este calor. Se refiere seguramente a la nota que dimos el viernes también, de que una nueva ola de calor en todo el país elevó ese día la temperatura hasta 45 grados en Guerrero. Y sigue el calor. Hoy estuvo durísimo. Rivers Iván dice, saludos mi estimado y querido amigo Ricardo Castillo. Saludos al buen Rivers Iván. Gracias a todas y a todos por sus comentarios. Ya nos vamos. Te invito a que sigas al pendiente de las noticias aquí en Cuadratín Guerrero y no olvides mantenerte siempre bien informado, minuto a minuto, en nuestra plataforma guerrero.cuadratin.com.mx. Yo soy Ricardo Castillo, nos vemos mañana y mientras tanto, danos like, comparte nuestro noticiero, pero sobre todo, síguenos en Cuadratín.